Buen día, hoy es viernes y hoy es el cumpleaños de mi hermana, hoy es 16 de septiembre. Hace 15 años nació mi hermanita pequeña y mi hermana no lo sabe, pero mi hermano, que vive ahora mismo en Arabia Saudita, viene de sorpresa y ella no sabe que vendrá. Entonces mi hermano justo ha aterrizado esta mañana al aeropuerto y vienen él, su novia y mi madre a comer a casa, que vienen ahora. Mi hermana por la tarde tiene un partido y después del partido iremos a su casa de sorpresa a felicitarla y a estar con ella esta noche, porque mi hermana es una persona que tiene 40.000 extraescolares y 40.000 cosas y siempre está súper ocupada, entonces el único tiempo que tiene libre es después del partido por la noche, así que iremos a verla entonces y os voy a grabar la reacción de la sorpresa porque va a flipar. Ella se piensa que va a ver a mi hermano en Navidades. Hoy hace un poco de mal tiempo, ha llovido, me he puesto manga larga por primera vez este septiembre, aunque creo que me lo voy a quitar porque hace bastante calor. Y Oscar, cuenta un poco tu experiencia con el blanqueamiento, porque ayer Oscar se hizo un blanqueamiento dental. Yo se los veo mucho más blancos y sí, le duele bastante. Te deja bastante sensible los dientes. Yo por la noche los he notado todo el rato pinchazos, así que no he dormido en nada, estoy súper dormido. Yo cuando me lo hice igual, también me dolía muchísimo y cada vez que me daba una brisilla de aire en los dientes me moría del dolor. Pero sí que es verdad que se te nota bastante la diferencia. Sí, no, se me nota. Lo peor es lo de la dieta blanca. Sí, tiene que comer dieta blanca una semana. Todo blanco, arroz, pollo, patata hervida, cosas así muy aburridas. De hecho, ayer fuimos a tomar algo a un bar y no pudo tomarse nada, se tomó un agua. ¿Un agua? Un agua. ¿Quién soy? Es un healthy boy ahora. O sea, no puedo tomar nada más que no sea agua y gaseosas y bueno... Ahora, pasadas las 48 horas, sí que vino blanco y cerveza blanca, lo pone en el papel, pero... ¿Cerveza blanca? ¿Qué es eso? No tengo ni idea. Así que nada, ahora vienen a comer y os voy contando a lo largo del día. Ahora, a las 3 de la tarde casi, acabo de acabar de editar el vídeo de hoy y lo he subido ya. Así que, empezamos vlog. Os voy a hacer un haul de lo que compré ayer. No son muchas cosas, pero... yo iba en busca de unos zapatos, unas botas o algo así para el invierno, porque cada vez que compro unas botas las destrozo. Entonces las del año pasado me las voy a seguir poniendo, pero están ya bastante pochas y quería unas nuevas. Y me compré en Bershka estas de aquí, así con plataforma. Son bastante guays, me gusta mucho cómo quedan, hacen el pie bastante de brats, que es el efecto que me gusta a mí. Brats, básicamente. Y son así como de calcetín, con plataforma, negras. Aquí os dejo la referencia. Están muy guays, la verdad, me gustan mucho. Son así, muy chulas. Y después en Zara, que yo casi nunca compro en Zara, pero quería una camisa blanca normal y entré porque ahí sí que hay muy chulas. Encontré esta camisa super basic, blanca, oversized, con la espalda así, con la raya esta que me recuerda como a las batas del cole de cuando éramos pequeños. Y queda muy cute, así con el hombro bajito. Me la compré en la XL, la referencia es esta de aquí. Me la iba a comprar más pequeña, pero no había, solo había o la S o la XL, entonces me cogí esta. Y lo último que me compré, es un poco capricho la verdad, es esta faldita de aquí que es super mona. Es falda pantalón además, por eso es así, como de polipiel y tiene la hebillita esta de redondita super mona. Me gusta un montón, la etiqueta no la tengo porque se cayó, pero valía como 22 euros creo. Y está muy quieto, la verdad. Había cosas muy chulas en Zara para la vuelta al cole. Y esto es todo, continuamos. Mira, hemos pedido ya comida. Dale. Oscar con su dieta blanca, pobrecito. No puede comer nada. Bueno, ni tan mal, tiene buena pinta. No, está bueno. Pero claro, le da envidia. Y por aquí un poke. Un poke triste. Buen profit. Actualización, son las 8. Hay una luz súper rara, como naranja. O sea, hay una luz como apocalíptica ahora mismo, porque en teoría tiene que llover. Y ahora nos viene a buscar mi hermano y su pareja en coche, porque vamos a ya darle la sorpresa a Julia, así que vamos a ello. Tiene pinta de que la lluvia nos va a pillar, pero vamos. Hemos estado comiendo con mi madre, la pareja de mi hermano y Oscar. Y después hemos estado yo y Oscar mirando una peli que se llama Licorice Pizza, que está muy chula. No la hemos podido acabar porque no nos ha dado tiempo, pero luego por la noche acabamos y os digo qué tal. Que por cierto, no sé contado esto, pero con Oscar estamos haciendo un reto en septiembre, que es mirar una peli cada día, una peli que sea así guay, y cada día vemos una peli, así que si os interesa os puedo hacer una review en cada daily vlog de la peli que hayamos visto el día anterior. Sería una buena sección por aquí dentro. De momento hemos visto Chernobyl, la miniserie, que me ha encantado, él ya la había visto. Vimos también The Prisoners. ¿Qué más vimos, Oscar? Una que se llama Whiplash también, y la de Elvis también vimos. En fin, nos acabamos de arreglar y nos vamos. Mi outfit es lo más básico del mundo. Las Vans, un top de Brandy, pantalón de Brandy. ¡Let's go! Estamos ya preparados para darle la sorpresa a mi hermana. Os explico el plan. Vamos a estar primero Oscar y yo aquí, le diremos sorpresa, como si nosotros fuéramos la sorpresa. Y luego, cuando a ella se le ocurra ir a su habitación, que supongo que irá a dejar las cosas, se va a encontrar a mi hermano ahí y a su pareja, que están esperándola con el regalo y va a flipar. Entonces voy a grabar la reacción. Hay globitos por aquí y por aquí hay esto, de 15 años. ¡Hola! ¡Hola! ¡Sorpresa!
¡Felicidades! ¿Qué te ha parecido la sorpresa? ¿Te lo esperabas? No, nada. Estábamos hablando ahora si que cuando venía y si mañana, no sé qué. ¡Sorpresa! Pues toma, toma, surprise. ¡Felicidades! Está flipando. Es como los vídeos que sale alguien del ejército que no hace mucho que no ve a su familia. Qué mona. Abre tu regalo. What the fuck? Y aquí veis a mi hermana abriendo su regalo, que mi hermana, por si no lo sabéis, quiere tirar para el bachillerato tecnológico y así, y mi hermano es súper ultra mega friki de estas cosas y le regaló una impresora 3D que mi hermano pues le enseñará a usarla, supongo, porque si no lo veo súper difícil. Y nada, también le regalaron toda la saga de Star Wars en DVD. Mi hermana es ultra mega fan de Star Wars y para no tener que verla en streaming pues le regalaron todas las películas y también le regalaron un reproductor de DVD para poder verlas todas. Y un Full HD Upscaling DVD Player. No me crees, que esto sí que es vintage. Mi hermano trajo el aparato este de realidad virtual y estuvimos jugando a un juego así como de baile, de música, que ponías una canción que tú querías y la tenías que, bueno, bailar entre comillas, era un juego, tenías que partir como unas cajitas y aquí me veis a mí intentando aprender. Al principio era súper difícil, luego ya le pillé el truco, Oscar también lo hizo. Nos costó un poco, pero al final todos lo hacíamos más o menos bien, aunque tengo que decir que mi hermano, que el aparato es suyo, es súper crack y aquí os dejo un vídeo de él haciendo un juego en versión experto, que encima lo hizo perfecto. A ver, Julia. Barbecue, la favorita de mi hermana. This is, I don't know what it is, but it seems Mediterranean. Looks yummy. Le hemos hecho a mi hermana un pastel igual que el que yo tenía para los 15 años. Os dejaré por aquí la foto para hacer la foto igual. Y mi hermana ha hecho estas velitas, ella DIY, porque no habían como las de mi foto y las ha hecho ella con otro material DIY, o sea, reciclando otras velas. Super crack. Oye, vaya pintón de pastel, la verdad. Aniversari Fali. Julia, ¿puedes contar cómo has hecho las velas? Había unas velas rojas y entonces necesitaba poner blanco dentro y no había de esta forma en ningún sitio. Entonces cogí una vela blanca, la corté, entonces le puse la blanca dentro y la presioné porque con el calor de las manos se deshace. Y ya está. Wow, Julia. Obviad mi cara de dormida, pero bueno, ayer no despedí el vídeo. Fue un día súper guay, muy familiar. Mi hermana se puso a llorar cuando vio a mi hermano. Se emocionó muchísimo, fue muy bonito. Nos lo pasamos súper bien. Estuvimos hasta casi las 3 de la madrugada jugando al Oculus este de la realidad virtual que trajo mi hermano. Y nos estábamos pasando tan bien. Pedimos pizzas, no sé, fue una noche muy chula, la verdad. Y un día muy guay en general. Así que dejo el vlog por aquí. Espero que os gustara el vlog de ayer con las sorpresas y todo. Hoy ya es sábado y creo que hoy voy a hacer lo de los vinilos, esto de borrar la mesa. Estoy súper dormida, súper cao, pero vamos a activarnos. Os dejo por aquí mis redes sociales y nos vemos en el vlog de mañana.